Los inhalables son sustancias que se usan en la industria y que pueden ser utilizadas como drogas psicoactivas, clasificadas por su forma de consumo, es decir, que se inhalan. Prácticamente cualquier sustancia que se inhale puede ser, puede estar sometida a esta clasificación. Se ha ido acotando poco a poco y se refiere a sustancias que tienen propiedades solventes, ¿no? Que se evaporan a temperatura ambiente. Dentro de estas sustancias se encuentran la gasolina, tiner, aerosoles, poppers y productos con diferentes componentes o solventes como el tolueno, el benceno, los nitritos, cada una de ellas con efectos farmacológicos y psicoactivos que provocan experiencias diferentes. La historia del consumo de los inhalables es muy reciente, quizá de las más recientes en el ámbito del consumo de sustancias psicoactivas típicas. Son una herencia, eso hay que tenerlo muy claro, son una herencia o un producto de la industrialización del mundo. Yo creo que podemos datar el inicio de su consumo después de la Revolución Industrial, particularmente a finales de 1800, principios de 1900. Algunos de los datos que se tienen, que son más bien anecdóticos, datan de los años 40. Se conocen casos de soldados en la Segunda Guerra Mundial que inhalaban la gasolina o el petróleo de los vehículos cuando sentían dolor. Empezó con los niños que limpiaban zapatos en los años 40-50. Estos niños se llamaban chícharos y eran los que te lustraban los zapatos y ellos utilizaban pinturas que tenían un aroma en específico que se asume tenía el mismo efecto que el activo actualmente. También se cree que el consumo recreativo, como actualmente lo conocemos, empezaron en los talleres de zapatos de Tepito, en la calle de Zapateros, donde antes había muchos talleres de zapatos. Ahí se empezó, se refiere a que los mismos trabajadores, al estar expuestos durante mucho tiempo a estos solventes, ya consumían de forma pues recreativa. Los estudios propiamente dichos ya comienzan a aparecer en los años 60 en Estados Unidos, a finales de los años 70, finales de los años 50, en el 58 se data el primer estudio que yo conozco por lo menos, y principios de los años 60. Y comienzan a datar más que las razones del consumo o las poblaciones que lo consumían, los efectos que observaban. Y más que los efectos psicoactivos, los efectos en el cuerpo. En la década de los años 70, a los inhalables se les consideró como la droga de los marginados. En 1975, en Monterrey, el doctor Fidel de la Garza realizó estudios sin mucha trascendencia. En los años 80 comienzan a disminuir los apoyos para estudiar sustancias inhalables. Comienza a descender cada vez más las publicaciones en torno a sustancias inhalables en México y en el mundo en general, y en América Latina en particular. Y esto coincide además con la primera cruzada contra las drogas a nivel internacional y comenzaron a favorecerse el estudio de las llamadas drogas duras involucradas en el narcomercado, la cocaína, la marihuana. Y los inhalables fueron quedando cada vez más en el olvido. Es también la segunda droga de consumo en poblaciones escolares. Entonces ya no solamente son las poblaciones marginales, hay poblaciones escolares que la consumen, poblaciones laborales, poblaciones adultas. ¿Qué tienen los inhalables entonces que no tienen otras sustancias? Y los inhalables además se muestran como una sustancia psicoactiva que está en un área gris de la legalidad. Los años 90, esa década, fue la última vez que se reportó en la Ciudad de México el consumo de chemo. El chemo es cuando tienes una bolsa de plástico y le echaban Resistol 5000. Podríamos decir que fue reemplazado por el consumo de mona. Esto también porque pusieron algunos olores desagradables en el Resistol. Posteriormente, se fue transformando la manera de consumir solventes en lo que actualmente se conoce como mona. La mona es un pedazo de estopa, de papel, a veces es un pedazo de tela, que se moja con solvente, se lleva a las cavidades oral o nasal. La práctica se le llama el moneo y se ha vuelto muy reconocible entre las poblaciones callejeras. La mona obtiene su nombre de la tradición de los zapateros, quienes frecuentemente ocupan sustancias con efectos psicoactivos y son inhaladas, que se usa para limpiar los zapatos. Y la estopa es conocida como una mona, entonces de ahí se,
De ahí se saca el nombre para el consumo de las monas en la calle. Actualmente el limpiador para PVC, que venden en latas amarillas, es el principal compuesto que usa la gente que consume un inhalable. A esto se le conoce como activo. Ya no solamente consumen el activo o el limpiador para PVC de las latas amarillas, sino también uno que no tiene etiqueta, que compran directamente en una gran clapalería de la colonia Morelos, que refieren que lo venden directamente de un gran tambo. Nadie sabe qué contiene con certeza. Uno de los informantes me dijo que era tolueno con un poco de gasolina blanca y un saborizante que lo hacía mucho más rico. Ellos prefieren consumir el de la colonia Morelos a lo de las latas amarillas. Para consumir la droga, compran activo en frascos sin etiqueta y le ponen sabor con chicles o con algunos saborizantes artificiales o perfumes. Se pueden conseguir de menta fresca, chocolate, mango, vainilla y plátano. Estas son un poco más caras. Mojar una mona sin sabor en la calle cuesta 5 pesos. Comúnmente, esto sucede en el sitio donde se reúnen estas personas, principalmente a dormir. Pero también se puede comprar un charquito, como ellos lo conocen. Son cerca de 150 mililitros aproximadamente, porque cambia dependiendo la zona y del pulso de quien lo vende. Las monas gourmets, que son de las de sabores, cuestan entre 40 o 50 pesos el frasco pequeño. El primer contacto con la sustancia es doloroso. Cuando llevan la mona a su nariz, a su boca, y al inicio solamente aspiran por la nariz. Ya posteriormente, ya cuando tienen un poco más de experiencia consumiendo, empiezan también a aspirar por la boca, y ya cuando el consumo es prolongado y tienen mucho más, más experiencia o más tiempo de consumo, empiezan a meterse las monas en la boca, y ha habido casos en que lo llegan a beber. Las mujeres se intoxican más rápidamente, debido a que metabolizan las sustancias más lento por la mayor proporción de grasa que tienen en el cuerpo. Ana y Lucía eran alumnas de secundaria en la Ciudad de México, con familia, un hogar de clase media. Se conocieron en primero de secundaria, aún con apariencia de niñas. Un día se fueron de pinta al bosque de Chapultepec y probaron las famosas monas. Un chavo llevó una lata de activo. Sin preguntarnos, nos mojó a todos un papel y pues la olí y me gustó. Además de que las monas están de moda, su precio oscila entre 5 y 35 pesos, lo que las hace muy accesibles. Poco tiempo después, ya eran habituadas a inhalar. Andas ansiosa por la mona. De los sabores que más me gustan son de piña colada, chocolate, fresa y mango. Ana no reflexionaba nada en las consecuencias. Lo más importante para ella era decidir de qué sabor prefería. ¿Tiene limpiador de PVC? Don César notó que su tlapalería era visitada continuamente por Lucía para comprar limpiador de PVC. Para él, era una joven vecina que había visto crecer. Me sorprendió ver que Lucía, una niña con mochila, celular y bien vestida, entraba a la tlapalería queriendo comprar solvente de lata amarilla. Así que dejé de vender eso y lo sustituí por otro limpiador de tuberías que los plomeros continúan comprando sin inconveniente y que los jóvenes rechazan. En 2 años, las niñas tocaron el fondo. En una ocasión, Lucía no supo de sí durante 2 días, y cuando recobró la conciencia, estaba harapienta y tirada en la calle. Al principio se siente bonito, y como que yo no sabía mucho sobre todo el daño que hacía. Ana se vendió en varias ocasiones para conseguir drogas. El primer contacto con la sustancia es doloroso. Al inicio, solo aspiraba por la nariz. Cuando tuve más experiencia, comencé a aspirarlo por la boca. Siempre empiezas con el activo. Después probé con la marihuana, chochos y cocaína. En una encuesta de los primeros años de la década de los 2000,
las adicciones a los inhalables se colocaron como la tercera droga de consumo en el país, superada solo por la marihuana y la cocaína. Y en la Ciudad de México, como la segunda droga de consumo en jóvenes. Cuando se posiciona como la tercera droga de consumo en toda la población y la segunda en jóvenes en México, comienzan a abrirse nuevos intereses para su estudio. Pero ahora ya no solamente se registra en población callejera, generalmente se asocia a la población con mayor vulnerabilidad, es la droga de los pobres, sino que ya también se asocia a otra población, por ejemplo, personas de otros estratos sociales, como un abogado que conocí en la Candelaria que consumía solventes. Las políticas públicas de drogas se han centrado en la marihuana, cocaína y opioides, pero no así en los inhalables, que no se pueden prohibir por ser un producto industrial que se requiere en la vida cotidiana. Tampoco se puede proponer un uso recreativo o lúdico de estos, porque son sustancias que provocan un daño sistémico. ¿Cómo hacer llegar esa información a las poblaciones que viven en calle, por ejemplo? ¿Cómo hacerles notar su importancia o sus efectos dañinos? ¿Cómo provocar una autorregulación o una sustitución con otras sustancias menos dañinas en estas poblaciones? Me acuerdo que en ese momento todos los que estaban ahí corrieron hacia la esquina y dejaron como toda el área donde viven vacía, que finalmente es un tiradero, una basura, ¿no? Y ahí dentro de la mezcla de basura pues estaba un bebé, muy bien bañadito, ¿no? Los pañales al lado. Y lo que me llamó mucho la atención fue que como a medio metro, si no es que menos, estaba una perra y la perra había colocado sus cachorritos arriba del bebé. El dinero que reciben, ya sea cargando de limpiavidrios, vendiendo dulces, la van a dividir de la siguiente manera. Si tienen perros, el primer lugar va a ser para los perros. El segundo lugar va a ser para la mona o para lo que caiga. El tercer lugar tal vez sea para algo de comer, porque comida no les va a faltar. O sea, curiosamente todo el mundo les da tortas. Como ya lo mencionamos, el tolueno es el principal componente químico de las sustancias inhalables que se consumen en México. Provoca muerte neuronal y en ciertas regiones cerebrales ocasiona déficits cognitivos por la disfunción cerebral, dando lugar a la pérdida de memoria y atención, falta de coordinación motora y conducta adictiva. La molécula de tolueno tiene afinidad por los receptores de dopamina que permiten una experiencia recompensante o placentera. Son los estudios que realizamos recientemente. Es que cuando el tolueno entra al torrente sanguíneo vía inhalación, entra también, accede a toda la cobertura de vasos sanguíneos que permean o que protegen el cerebro, la denominada barrera hematoencefálica. Como son sustancias lipofílicas, se adhieren a las células fílicas, a las células grasas de esta barrera, favoreciendo su apertura, lo cual hace que el tolueno ingrese y se añada a estos receptores dopaminérgicos con mayor facilidad. Pero no solo eso, si se rompe este mecanismo protector del cerebro que evita que entre cualquier sustancia tóxica, pues entonces va a hacer que cualquier sustancia tóxica que haya en la sangre entre al cerebro. Se comprobaron algunos daños importantes. El inhalable es una sustancia que, por sus propiedades químicas, lipofílicas, se aferra a las barreras protectoras de prácticamente todos los órganos del cuerpo. Y provoca un daño, abre las barreras, digamos, hace permeables las barreras que protegen el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, el cerebro. Entonces, lo de menos en ese entonces era saber cuál era la experiencia psicoactiva, sino cómo va a quedar una persona, en qué nivel de deterioro, si su corazón, sus pulmones, sus riñones, su cerebro, su hígado dejan de funcionar. Cuando el inhalable entra al torrente sanguíneo, se acumula en los tejidos grasos del cuerpo y puede tardar varios días o semanas en salir.
Dependiendo de la frecuencia con la que se consuma, eso hace que además haya un eventual deterioro de los huesos. El dulce, como le llaman, inició el consumo de droga a los 11 años, cuando se fue a vivir a la calle. Hoy tiene 35 y no ha parado. Yo empecé a drogarme siendo un niño. Pasaba días debajo de un puente. Una vez amanecí, sin saber qué había sido de mí, llevaba días sin comer. La calle se volvió mi refugio. Después empezó a vivir en una casa improvisada con una lona y unos colchones que colocó sobre la tierra. A mí me gusta el activo, me gusta su olor, me saca de mi realidad. Aunque eso no es bueno, sacar el dolor de esa forma. Para subsistir, vigila coches y vende dulces. De ahí su apodo. Pese a sus intentos de alejarse de la mona, sigue consumiendo. Te echas unas monas y todo se te olvida. Tiner, tinta, aerosol, pintura, limpiador. Con que tenga esa cosa llamada tolueno, es muy fácil comprarlos. Y luego, solo hay que respirarlos. En el laboratorio trabajamos una molécula en particular que se llama tolueno, porque es como el componente más importante dentro de los productos que se inhalan. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar con animales de laboratorio, los exponemos a los vapores de estas sustancias, tenemos cámaras especiales donde ponemos a los animales para que ellos lo inhalen y hacemos la exposición durante varias semanas. Entonces, a nosotros nos interesa trabajar con animales que sean adolescentes para simular la edad en la que más se consumen estos productos. No podemos observar el efecto de los inhalables. Bioéticamente no sería viable hacer un estudio en donde a la persona se le solicite que inhale una sustancia sabiendo su daño y se le haga el estudio durante el proceso de inhalación. Solamente podemos comprender cómo se encuentra su cerebro en un momento en el que no está inhalando, pero que pertenece a una persona que ha inhalado de manera crónica. Investigadores australianos observaron en modelos animales como ratones y ratas que después de un tiempo de abstinencia se recuperaron algunas de las funciones cognitivas. El enriquecimiento ambiental favoreció la recuperación. Se proveyó de elementos físicos agradables e individuos con los cuales el animal convivió. Eso provocó que el cerebro funcionara de tal forma que ayudó a su plasticidad. En humanos todavía no podemos medir eso, porque hay que pensar en qué sería un ambiente enriquecido para el caso de los humanos. Los investigadores piensan en cómo podrían aplicar el enriquecimiento ambiental observado en ratones y otros roedores en los humanos. ¿Cómo se puede tener un ambiente enriquecido en las ciudades? Todo lo que implicaría un compromiso sociopolítico, no solamente de los consumidores y de las autoridades. Se necesitarían lugares de esparcimiento para todas las comunidades de la ciudad donde se conviviría recibiendo estimulación física agradable. Pero estamos apenas en ese proceso. ¿Cómo sería un enriquecimiento ambiental en humanos? Hemos realizado estudios electroencefalográficos también, sobre todo en poblaciones que viven en situación de calle, poblaciones callejeras, como formalmente se denominan actualmente, y que consumen inhalables. Aquí lo han consumido por lo menos por 5 años, un promedio de 1 o 2 litros de inhalable a la semana. Y se observa una sincronía cerebral, esto es una... en ciertos momentos del día, nada más. Esto es una falta de comunicación adecuada entre las diferentes regiones cerebrales. Una de las formas en las que nosotros evaluamos esta función cerebral es durante el sueño. El sueño, cuando dormimos, en un promedio de 8 horas durante la noche, el cerebro se somete a diferentes etapas. La función cerebral presenta ciertas etapas que eventualmente permiten la restauración cognitiva y neuronal que requerimos día a día. Las personas que consumen o que han consumido crónicamente esas sustancias presentan alteraciones en esas etapas. En los electroencefalogramas se ve la función cerebral como si estuviera vencida de cansancio. Algunos sujetos presentan ausencia o reducción de la etapa denominada REM. Este periodo de descanso
se caracteriza por la alta actividad cerebral y es cuando aparecen los sueños. Los ojos se mueven rápidamente y la restauración cognitiva se lleva a cabo. Las alteraciones cerebrales generadas por el inhalable modifican este periodo. Estas drogas tienen efectos variables. Aunque la forma y el tiempo de consumo sean similares entre dos individuos, depende del estilo de vida de cada uno. Por ejemplo, ser un poblador callejero implica enfrentarse y aprender diferentes códigos para comunicarse con diversos grupos de personas. Para ellos, no es lo mismo comunicarse con su grupo o con personas que no viven en la calle. Y eso es una bomba de estimulación para el cerebro. Implica además buscar todos los días un lugar donde dormir, actividades para poder trabajar y para ganar recursos para buscar donde dormir o para comprar comida o para comprar el mismo inhalable. Y eso dota a los pobladores callejeros de una estimulación que aún en una situación brutal puede estar favoreciendo una reducción de los daños provocados por los inhalables, ¿no? Entonces, esto nuevamente nos lleva a pensar que la respuesta al tratamiento no está solamente en reducir o evitar su consumo, sino en dotar a la persona de una serie de habilidades provocadas por una estimulación social. El consumo de activo se relaciona con la violencia, pero es una sustancia que produce letargo en los consumidores. Caminan soñolientos, hablan pausado, generalmente son personas torpes, no tienen habilidad o fuerza para atacar. Una pelea entre dos consumidores de inhalables es como en cámara lenta. Yo he estado en peleas, bueno, no es que las busquen, ¿no? Me toca en el trabajo en campo, en donde un consumidor ya estaba muy golpeado y me preguntaban como de ¿por qué sigue peleando si ya está muy mal? Y yo, pues porque él no percibe que le duele, o sea, no alcanza a percibir que tiene la mejilla abierta. Los consumidores intencionales son la gente que utiliza estas sustancias para sentir efectos placenteros. Pero hay sectores que están expuestos a estas sustancias y no las consumen con esa intención. Los solventes son un grupo de elementos químicos de uso laboral y son los trabajadores expuestos ocupacionalmente las víctimas de estos compuestos volátiles que se evaporan fácilmente. Son inflamables y pueden disolver las grasas, por lo que el riesgo de exposición laboral es muy alto. Buena parte de la industria depende de estas sustancias como los zapateros, sombrereros, las mujeres que trabajan con monómeros acrílicos poniendo uñas postizas. Imaginemos además que estas personas trabajan en condiciones más bien precarias, donde no usan mascarillas, no usan guantes, porque además los guantes o se endurecen si son de carnaza o se deshacen si son de látex, porque son solventes. Donde además tienen que usar 8 horas una mascarilla que más bien estorba y que protege muy poco de estas sustancias, y que aun cuando pudieran utilizarlas, carecen de la información para utilizarlas adecuadamente, porque están en una situación de precarización laboral. Entonces tenemos un sector de la población muy importante que está expuesto muchas horas a estas sustancias. Lo que hemos observado con estudios de neuroimagen es que también existen daños cerebrales variables dependiendo del tiempo de exposición y horas de trabajo o sustancias que utilicen. Miles de trabajadores mueren al año por padecimientos relacionados a su actividad: cáncer, enfermedades cardiovasculares o pulmonares. Otros padecen afecciones como lesiones en hígado, riñón, pulmón, médula ósea, piel, debido a la exposición a sustancias químicas. Trabajando con las chicas que ponen uñas, que trabajan con monómeros, con los serigrafistas y personas que limpian motores. Entonces ahí también estamos viendo cuáles son los efectos de la exposición ocupacional. El escritor inglés Lewis Carroll publicó en 1865 Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. En esa época, los sombreros se fabricaban empleando mercurio. Los sombrereros inhalaban con frecuencia los vapores de ese metal, lo que les provocaba trastornos en la salud. Uno de los personajes de la novela, quizá por eso, es conocido como el sombrerero loco.
En esa época los sombrereros tenían una alteración mental provocada por el trabajo con sombreros y posiblemente por estas sustancias que utilizaban para trabajar la piel y curtirla o pintarlos, ¿no? Pintar la piel, en algunas de estas solventes, ¿no? Entonces, no es una referencia nimia, son referencias que existen desde hace tiempo a los efectos de las sustancias inhalables, pero que están tan en la cotidianidad, porque proceden de productos que usamos en la cotidianidad, que ni siquiera nos damos cuenta. Mm.